¿Qué tal? Hola a todos. Vamos a continuar con nuestro curso de modelación epidémica y esta vez seguimos platicando sobre epidemias en redes. Vamos a trabajar un poco el tema de remoción de nodos, ¿no? La idea es abordar estos problemas que se les llama de percolación. Primero teóricamente, y si nos da tiempo de una vez hoy, ver un poco unos modelos un poco más complicaditos en Python, ¿no? Pero si nada más alcanzamos a ver como la idea matemática que hay detrás de esto, pues con eso nos quedamos. Y vamos a ver básicamente el acercamiento de remoción uniforme de nodos, ¿no? La idea es, bueno, tenemos una red conectada con cierta distribución de grados, cierta función generadora, que un poco lo que habíamos visto. Y vimos en la clase anterior cómo se va difundiendo la enfermedad, ¿no? Cómo se va contagiando de nodo a nodo, dependiendo ahí de la probabilidad de transición de un infectado de un no infectado a infectado y de un infectado a un recuperado, ¿no? Ahora, supongamos que podemos de alguna forma cortar esa transmisión, ¿no? Vimos que efectivamente si permitimos que haya componentes aisladas del sistema, allí no va a llegar la enfermedad. Entonces la idea sería, ¿qué tanto tenemos que desconectar la red para detener el flujo de lo que sea que esté fluyendo allí? El otro problema clásico de percolación, pues es las conexiones de internet, ¿no? Y allí un poco la idea es al revés, pero bueno, la pregunta sigue siendo, ¿qué tantos nodos hay que desconectar para que se caiga el internet, ¿no? Entonces, ¿qué tantos se pueden desconectar de tal manera que siga funcionando la red, ¿no? Y se puede extender a otro tipo de problema, pero digamos, esos son los dos ejemplos muy básicos. Entonces, vamos a. La idea es, bueno, que ya sea con vacuna o con. Digo, la vacuna también lo podemos pensar como algún tipo de remoción de nodos o de aristas, en el sentido de que la enfermedad ya no puede estar en. Ocurrir, la infección ya no puede ocurrir si la vacuna es casi perfecta entre dos nodos cuando uno de los dos está inoculado, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir también el umbral de esa, de ese, qué tanto podemos desconectar, nos va a permitir después hablar de el umbral para alcanzar la inmunidad de rebaño. Entonces, vámonos al pizarrón un rato y continuamos. Ok, entonces, vamos a hablar de percolación. Entonces, ¿a qué nos referimos con la percolación? Les comentaba, nos referimos a la remoción de nodos de tal forma que podemos contestar a la pregunta de qué tantos nodos necesitamos para desconectar una red. ¿Qué tantos nodos necesitamos desconectar, ¿no?
Entonces el punto de esto es entender qué tan esa conectividad que tenemos, pues qué tan robusta es, ¿no? Esa es la pregunta. En el caso, por ejemplo, del internet, la pregunta es qué tan o de una red eléctrica o lo que sea, qué tan robusta es la conectividad de tal forma que si quitan una cantidad grande de nodos, siga funcionando la red, ¿no? Siga abasteciendo del servicio a la mayoría de los nodos. En el otro caso, en una epidemia, ¿qué tan robusta es la red de contagios de tal forma que podamos establecer un umbral, ya sea de aislamiento o de inoculación, ¿no? De aislamiento funcional, si quieren. Eso en el caso que tenemos desarrollado algún tipo de vacuna que efectivamente se puede modelar como una remoción de nodos. Ahora, no todas las vacunas sirven para eso. De hecho, las vacunas para coronavirus ya se ha estado viendo que pues ofrecen una protección que consiste en atenuar la enfermedad, ¿no? Entonces, disminuye el tiempo de infección, disminuye la gravedad de la infección, disminuye las muertes, pero no disminuye los contagios efectivos, o no a gran escala como para hablar de una remoción del nodo de una red de contagio, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poco la matemática que hay detrás de estos problemas de percolación, pensando en que estamos construyendo una red a partir de esas funciones generadoras que hablábamos hace dos sesiones, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es la percolación o qué son los problemas de percolación? Pues es la remoción de una fracción de nodo. O de una proporción, de un conjunto, subconjunto de nodos. De nodos y sus aristas correspondientes, ¿no? De alguna forma, este tipo de problemas de percolación nos permite dar una segunda dinámica de la red, ¿no? Va a ser, tiene que ver también con estos modelos donde podemos cambiar las aristas y los nodos, es decir, en el fondo cambiar la topología, podríamos estar cambiando la topología de la red, modificando el grado, el número de conexiones, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Y vamos a hablar de el caso donde el mecanismo de la remoción uniforme, ¿no? Es decir, tenemos o tomamos un nodo aleatoriamente y ese lo quitamos, ¿no? Aleatoriamente distribuido de forma uniforme, ¿no? Ahora, remoción no necesariamente significa que quitas físicamente a lo que está significando el nodo, únicamente que en el caso de los enrutadores del internet, por ejemplo, estamos hablando no de que se desconecte tal cual, sino de que deja de funcionar, ¿no? Deja de fluir por ahí la información. En el caso de una inoculación con una vacuna, estamos hablando de que ya no se transmite por esas aristas y por esos nodos la infección. En el caso que veíamos la vez pasada, del modelito de NetLogo, ¿se acuerdan de los
de los nodos grises. En esos nodos grises ya no es posible transmitir a través de ellos la enfermedad hasta que vuelven a ser azules, ¿no? Entonces esa es un poco la idea de la percolación. Entonces deja de ser funcional el nodo. En ese sentido es una remoción. Ahora vamos a llamarle phi a la probabilidad de que un nodo sea funcional en la red. Se le llama probabilidad de ocupación. ¿No? Entonces esa probabilidad de ocupación es, si yo me elijo un nodo cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de que esté funcionando, ¿no? Entonces, si la phi es igual a 1, significa que todos los nodos son funcionales, y phi 0 significa que todos los nodos están echados a perder, ¿no? Que no fluye en el sentido del flujo de lo que sea que esté fluyendo, ¿no? En el caso del internet, que todos los enrutadores estén apagados o descompuestos. En el caso de infecciones, pues que todos los individuos sean incapaces de transmitir la enfermedad de alguna forma, ¿no? En el caso de, si estamos pensando en los modelitos de cajitas, pues que todos los nodos estén en la cajita de los removidos, ¿no? Acá ya tiene un poco más sentido eso de la remoción. Ok. Entonces, y la pregunta es, ¿no? ¿Qué pasa con las componentes gigantes? Que es parte de lo que veíamos la vez pasada, ¿no? Una red con muy, muy conectada tiene componentes gigantes, uno, dos o los que sean, y cuando vas quitando nodos, esos componentes gigantes van disminuyendo su tamaño hasta quedar clústeres más pequeños, ¿no? Entonces, un phi grande, es decir, cercano a 1, y lo que está indicando es la existencia de un componente gigante, ¿no? Una componente conexa de la red que tiene a la mayoría de los nodos dentro de su conjunto de nodos, ¿no? Aunque haya algunos componentes, algunos nodos aislados o componentes más pequeños, ¿no? Y componentes aislados. Luego, la idea es, esta phi cercana a 1 o 1, la vamos a ir disminuyendo, 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 hasta alcanzar un umbral en donde ya el componente gigante se rompe. Se va deformando el componente gigante, ¿no? Ya no solo hay pequeños componentes aislados o puros nodos aislados, ¿no? Que sería una cosa bastante abrupta. Entonces, esa formación o disolución del componente gigante se le llama una transición de percolación.
es cuando se forma o se disuelve un componente equivalente. La vez pasada veíamos en uno de los ejemplos en NetLogo la formación de un componente gigante, ¿no? Entonces, ese es un poco, esa es una idea, ¿no? Si tienes un montón de nodos aislados, tienes un montón de nodos aislados y los vas conectando, ¿no? Tiras uno aquí. Tiras uno aquí, ¿no? ¿Y en qué momento pasas de tener dos componentes aislados a un componente grande, ¿no? Esa es una. Otra. Tiras una probabilidad de reconexión y dependiendo de de esa probabilidad, de ese valor de la pi, ¿no? ¿Qué valor de la phi te va a permitir construir un componente gigante con uno aislado o con poquitos aislados, ¿no? A ese valor de la phi, al valor de phi que corresponde a una transición de percolación, se le llama umbral de percolación. Entonces, ese es parte de lo que andamos buscando. ¿Cuál es el umbral de percolación? Que nos permite tener una red más o menos conectada, pero que ya no va a dejar transmitir la infección de un nodo a otro o de una componente mediana a otra, ¿no? Entonces, los componentes chiquitos, pues se les va a llamar clusters o cúmulos, los que quedan ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia acá? Que después los componentes se les llama a los de la red original. Y después de aplicar el proceso de percolación, se les llama clusters o cúmulos. Una vez que ya la red fue percolada, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a perseguir estas cosas? La idea es, bueno, si un nodo es funcional, eso significa que está conectado a la componente gigante de la red, a la componente principal de la red, a una componente conexa grande, al menos vía uno de sus vecinos, ¿no? Si no es directamente, uno de sus vecinos sí está directamente conectado a la componente gigante. Entonces vamos a llamarle U a la probabilidad promediada, al promedio de la probabilidad de que eso ocurra, de estar conectado vía un vecino, ¿no? Entonces, llamamos U a la probabilidad de estar promedio. El promedio de las probabilidades de estar conectado al componente gigante vía un vecino.
Entonces, supongamos que el nodo del que estamos hablando tiene grado K, es decir, tiene K vecinos. Entonces, tiene uno de K probabilidades, posibilidades de estar conectado al componente gigante, ¿no? Eso depende también del grado del vecino, ¿no? Entonces, ¿y cuántos? Pues si el nodo tiene K vecinos, la probabilidad de estar conectado o de ser funcional, vamos a ponerle, o de estar ocupado, pues va a ser U a la K, ¿no? Es la misma U, que es el promedio para todos, pero pues tienes tantas posibilidades como tus vecinos, ¿no? Entonces, y eso entonces, ¿cómo obtenemos la probabilidad o el promedio de la probabilidad? De estar en el componente gigante. No, perdón, la U es la probabilidad de no estar conectado, y entonces esto es de no estar ocupado, y entonces la probabilidad de no pertenecer al componente gigante, pues es la suma sobre todos los valores de los grados de los nodos, la distribución de nodos, U a la K. A este de aquí, pues es el que le llamamos G0, la generadora, ¿no? Esto de, pues de algún nodo. Aquí sí. La G0, pues no es más que la misma cosa que construimos la otra vez, ¿no? Medio fuerza. Esta ley de potencia. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sí pertenecer a esa componente gigante? Pues 1 menos el G0. Entonces ese es el complemento. Es la probabilidad de que XY sea funcional. Es decir, que esté conectado al componente gigante. ¿No? Hablando de redes altamente conexas o fuertemente conexas. Entonces, ¿quiénes son los nodos después de que empieza el proceso de remoción? No, pensemos en algo así, ¿no? Tenemos una red más o menos grande, más o menos conexa, ¿no? Y empezamos el proceso de remoción, ¿no? Y decimos, quita este de, ¿no? No pasó nada, ¿no? Sigue viendo un componente gigante, ¿no? Esto es
paso uno, el paso uno, ¿no? Al paso 2, digamos que quitamos este de acá con sus aristas, ¿no? Entonces ya quitamos este y nos quedaron dos componentes chiquitos, o sea, dos clusters y un clúster más grande. Entonces la probabilidad de estar conectado al clúster más grande, al clúster gigante, pues tiene que ver con la phi, ¿no? Con la phi de la probabilidad de estar funcional o no. Entonces, la fracción de nodos en el clúster gigante se aproxima al número S igual a phi por 1 menos G0 de U, ¿no? ¿Quiénes son los funcionales y qué tan probable es que sigan ahí, ¿no? Que sigan conectados. Este ya fue el paso 3, ¿no? Entonces esa es la S y este... Eso, ¿no? Ok. Entonces la probabilidad de no estar en el clúster gigante, pues viene dada por 1 menos phi más phi uk, ¿no? Esto va a tener que ver después con el tamaño de las poblaciones a vacunar, ¿no? O a inocular de alguna forma. Ok. Esta cosa de aquí no siempre es fácil de resolver para la phi, ¿no? Entonces, bueno, también esto digamos es para un nodo, pero si lo queremos hacer para toda la red de promediando, ¿no? No estar en el siguiente cúmulo, pues tenemos que preguntarnos el grado de exceso de algún nodo. Ese ya lo habíamos empezado a trabajar, ¿no? K más 1 por la distribución de grado K más 1 y este promedio, ¿no? Entonces la U la podemos escribir como la suma desde que K es 0 hasta infinito de QK por la probabilidad que vimos allá abajo, ¿no? Esto es 1 menos phi más phi por la suma de QK, QK, ¿no? Las cosas que dependen de K. Esta de aquí era la que le habíamos llamado G1 antes, ¿no? Entonces, la probabilidad para toda la red de no estar en el clúster más grande, pues es 1 menos phi más phi por la G1 de los conectados, ¿no? De los que sobreviven, los funcionales. Y eso no siempre es posible encontrarlo de forma cerrada, ¿no? Lo que se hace es ir aproximando para encontrar los umbrales. Es decir, se trata de encontrar el umbral
de la FI de tal forma que esto pues sea más o menos grande, ¿no? Ok. Y eso nos permite encontrar la G. Entonces la idea es pensar que vamos a chiquitear una región de un cuadro unitario, ¿no? O sea, pensamos en lo siguiente. En ese cuadro unitario, que va del 0,1 al 0,1, tenemos la G1 de U y la U, ¿no? La curva que define la G1, pues es una cosa así, que en el 1,1 le pega al 1, ¿no? O sea, en el 1 le pega al 1 y tiene un valor inicial por ahí, ¿no? ¿Qué es lo primero que se va a hacer? Este cuadro de aquí se va a mapear en un rectángulo, ¿no? Entonces, todo esto de acá queda metido en este rectángulo de arriba, ¿no? Este incluso lo voy a poner así cerrado. Y todo lo de abajo lo voy a dejar. Todo lo que ya no está mapeado, pues lo dejo con líneas discontinuas, ¿no? Esta parte que quedó achaparrada es la que representa la fracción de funcionales. Y estos son los que quedaron sin funcionar, ¿no? Es el 1 menos pi. En este caso, la phi es más grande que el valor crítico que se está buscando, ¿no? Es el valor crítico. Hay cierto valor crítico que es lo que va a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando esta es más grande que el valor crítico? Si tiramos la curva que iguala a U con G1 de U, lo que vamos a tener para la G es que tiene dos soluciones no trivial. O tiene una solución no trivial, ¿no? Porque consideramos que esta 1,1 es trivial. Entonces tiene una solución no trivial aquí. Y cuando llegamos al valor de phi, ¿no? vamos modificando, vamos quitando más nodos, y en algún momento la phi es igual al valor crítico y la curva esta se va haciendo tangente, y lo que va a pasar es que únicamente tiene la solución 1, ¿no? De hecho, se acerca tangente y tiene aquí en el 1. Y para valores posteriores a ese crítico, ya únicamente tenemos la solución en el 1, ¿no? Nada más se pega ahí en el 1, ¿no? Para valores debajo del umbral crítico. Entonces la idea es cómo encontramos ese umbral crítico. Pues el umbral ocurre cuando la derivada respecto de U de esta polinomial es igual a 1 para U igual a 1. Entonces, el valor crítico de la phi se da en 1 sobre la g prima, 1 en el 1, ¿no? Y esta g prima ya la habíamos calculado la otra vez,
para 1 es k cuadrada menos k sobre k. Entonces el umbral crítico, la phi crítica, ocurre justamente en la k promedio sobre k cuadrada menos k, ¿no? Ahora, un ejemplo de ese cálculo que puede ser de interés para la parte de epidemias, en tanto que aparece mucho en la literatura, pues es qué pasa cuando los grados de los nodos se distribuyen como una Poisson. Entonces es usual ver que se construyen las redes de contagio con procesos de Poisson. Entonces esto es e a la menos c ck sobre k factorial, ¿no? Es una Poisson. En este caso la k promedio pues es c, la k cuadrada es c por c más 1, y entonces la phi c es igual a 1 sobre c, ¿no? Entonces si la c es aproximadamente 4, ¿no?, significa que la phi c es un cuarto, y significa que 3 cuartos de los nodos deben fallar antes de desconectar el clúster gigante. 3/4. Piénsenlo en términos de poblaciones. Si de veras las poblaciones siguen una ley de mundo pequeño, la C no es 4, ¿no? Es bastante más alta, pero pónganle al menos 4. 3/4 partes de la población se tienen que inocular para que se detenga la transmisión de la enfermedad. Si la C se aproxima a algo más grande, digamos al doble, a 8, entonces ya la phi C es 1/8, pero entonces la población que debe estar desconectada son 7/8. Es una proporción grande. Lo bueno es que los grados en una población no se distribuyen, aunque haya muchos artículos que digan que sí, no se distribuyen como una Poisson, ¿no? Entonces, bueno, vamos tantito a la computadora y vamos a ver un ejemplo, y con eso terminaríamos el día de hoy, ¿no? Pero vamos rápido a la computadora, y lo que vamos a ver es uno de los ejemplos de Sayama, justamente de percolación. Okay. Voy a abrir el ejemplo. Aquí está. Entonces, primero quiero ver esta parte. Vamos a hacer nada más de la idea de percolación. Y luego quiero ver, bueno, eso lo podemos ver la siguiente sesión. Es un poco la idea que estamos persiguiendo acá, ¿no? Entonces vamos a importar todo PyLab y NetworkX como NX. Luego vamos a hacer este ciclo for, y lo vamos a correr sobre I y sobre P. La I va a correr, son pares, ¿no? Vamos a tener 1 con 0.01, 2 con 0.001,
3 con 0.01 y el 4 también con 0, el 4 con 0.1. Y lo que vamos a hacer es construir redes de R2-Rengi. ¿Se acuerdan que la vez pasada hicimos una red de R2-Rengi para irla conectando, ¿no? Ir conectando aleatoriamente nodos disconexos, ¿no? Entonces, es una de R2-Rengi de 100 nodos con una probabilidad de conexión P, que son los estos segundos, ¿no? Y vamos a hacer una gráfica para cada una de esas, ¿no? Que es lo que está acá abajo. Ahí está. Para P igual a 0.001, pues tenemos casi todo desconectado. Déjenme ver si puedo hacer la figura más grande. Ah, ya sé. Luego vemos cómo se hace más grande. Pero tenemos aquí las cuatro, ¿no? Entonces, para una probabilidad de reconexión de 0.0001, pues todos están aislados, básicamente. Para 0.01, estos dos, por ejemplo, ya están en un clúster, estos ya también. Y 0.01 ya se ven más grandes los clústers. Tenemos, de hecho, aquí un clúster gigante, ¿no? Y para 0.1 ya está muy conectada, ¿no? Entonces, una transición de percolación ocurre entre 0.1 y 0.01 en algún momento, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es guardar en dos listas llamadas pdata y gdata la probabilidad y vamos a contar los componentes conexos de las gráficas generadas por el proceso de R2-Rengi de reconexión aleatoria, ¿no? Y luego se actualiza el valor de P multiplicándolo por 1.1. Y este proceso se repite hasta que P, mientras P sea menor a 0.1, ¿no? Luego de esa P data y G data los vamos a graficar en escala log-log. Y en el P data pues es la probabilidad y la G data es el tamaño del clúster gigante. Y vemos, aquí está la transición de percolación, ¿no? Tenemos el tamaño de los clusters, empiezan a ser aquí más grandes, ¿no? Y de repente, entre el menos, el 0.001 y el 0.01, empiezan a haber clusters un poquito más grandes, ¿no? Todos son del orden de 10, ¿no? De 10 elementos, ¿ya vieron? Y aquí es donde ocurre la transición de percolación, ¿no? De tener un componente gigante a tener varios clusters de tamaño grande, ¿no? Entonces, esa es la transición de percolación. La próxima sesión estaremos viendo un poco más de modelos que incluyen ya remoción dinámica de nodos y pues qué tiene que ver la percolación con la vacunación, que ya es algo que hemos estado viendo esta sesión, ¿no? Entonces la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.